Chavales, vamos a jugar unas partiditas de Brawl Ball con mi brawler más chetado contra bots, ¿vale? Para que veáis las diferencias que puede haber de jugar con bots a jugar con personas. Pero este vídeo es básicamente, ¿vale? A ver, lo que no puedo hacer es que es defender a mis bots si son lerdos, ¿vale? Les han reventado el cráneo. Entonces, claro, tiene sus partes buenas y sus partes malas. En resumidas cuentas, y aún así, es mucho más fácil jugar contra bots que jugar contra personas cuando ya alcanzas cierto nivel, ¿vale? Esto que estoy haciendo ahora, no se lo haces a una persona ni de coña, ¿vale? Esto se lo puedes hacer a un bot. Vale, esto va a ser gol, la metemos. ¡Ostras, que la fallo! Vale, casi la fallo. La cuestión, y por lo que os traigo este vídeo, es básicamente porque al principio, cuando empiece el principio del juego, no vais a ser capaces ni de matar a los bots, ¿vale? Porque tampoco es que sean inútiles totales, más o menos, pues atacan y tal y cual. A ver, no sé si se la voy a poder colar o me van a matar, la voy a chutar. ¡Dios, casi, eh! Vale, me la he jugado basto, voy a tirar ahí la ulti para dejarnos un poco tocados. A ver si viene alguno de mis compis y le mata. Vale, ahí está, o sea, y me mete gol. Ahí hemos hecho la jugada para que un bot meta gol. Y nada, básicamente, quiero traeros estas partidas, ¿vale? Porque al principio me parece una buena manera de empezar, ¿vale? Cuando llevéis un poco de tiempo jugado, podéis entrenar con bots. Y cuando digo que llevéis un tiempo jugado primero, lo digo porque una persona que recién se instala el juego, ¿vale? Es peor que un bot. Así que al principio os renta más jugar con personas random que con bots, ¿vale? Porque los bots os van a ganar. Una vez que ya hayáis jugado con personas random, tengáis nivel 10 o así, y si os habéis podido comprar el pack de nivel 10, pues entonces ya... Mierda, qué pena que me ha metido la ulti, porque si no se la liaba, ¿eh? Pues entonces ya sí que podéis practicar con bots, ¿vale? Y cuando veáis que ya a los bots más o menos les ganáis, pues entonces sí que podéis dar ya el salto a lo que viene siendo jugar con personas, ¿vale? Ese call que ha quedado ahí deleteado. Y yo tengo la ulti a puntito, que si consigo cargarla con el primo... No la he cargado, ¿vale? Ahora, no. Mal hecho, mal hecho. Ahí tenía que haber esperado un poquito, pero espérate porque los tengo medio hechos, ¿eh? A ver, ¿cómo me culo yo por ahí? Joder, bot, tío, no me hagas eso. Vamos a cargarnos al Dynamite. Espera, 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 espera. Que la metemos, vale, colito. Cuando ya le habéis pillado el tranquillo a los bots, pues no, pues volvéis a jugar contra gente normal. Porque la gente normal vais a ver que al principio pues va a ser muy fácil, pero que se va a ir complicando la cosa, ¿vale? Entonces, no sé si tengo... Vale, no tengo la caja rota, qué pena. Pero bueno, es gol igual, ¿vale? Porque están despistados. Y esto es lo que... ¡Epa! Chuto ahí antes de que me lancen la ulti. Esto es lo que tiene jugar con bots, ¿vale? Cuando ya tienes cierta experiencia, pues realmente les abanicas, ¿vale? Les abanicas. Y si tienes un brawler chetado, ya pues ni te cuento. Pero bueno, realmente contra bots... El tema de que tengas un brawler chetado o no, tampoco es que influya tanto, ¿vale? Porque realmente, pues, lo que es el tema de la estrategia, ¿vale? Tú, una vez que entiendes cómo funcionan los bots, son muy sencillos, ¿vale? Ellos no tienen una estrategia definida. Ellos siempre van para adelante, intentan matarte y, por supuesto, intentan meter gol, ¿vale? Ahora mismo ahí se han metido los dos, que si se llegan a haber quedado un poquito más ahí, les mato. Vale, estos que se queden por ahí... ¡No, pero bot, métete para la izquierda! Vale, no sé si se la voy a poder liar. Igual sí, ¿eh? ¿Veis? Esto es imposible. Al principio contra principiantes sí os puede pasar, pero contra gente más experimentada es imposible que os podáis meter por una banda y esté vacía, ¿vale? Vais a tener a alguien cubriendo la zona. Pero bueno, me parece una manera bastante buena de empezar al principio. Quiero que veáis pues cómo realmente es cierto que los bots no tienen nivel. Vosotros que estáis acostumbrados a ver mis gameplays en el canal, cuidado que el call me mata rápido, ¿eh? Vale, he fallado ese tiro, soy medio subnormal, perdido. Y eso es porque me he confiado y estoy aquí haciendo el mamón. Vale, pues les vamos a dar otra oportunidad. Y nada, ahora sí que sí, que sí, que sí, que sí, que la vamos a meter. No vamos a fallar dos goles. Con uno que hayamos fallado, sobra. Y nada, también es una buena manera, bastante interesante, de echar partidas
para sacar las monedas, ¿vale? A mí, por ejemplo, no me gusta nada jugar Bounty. No me gusta jugar nada Bounty. Entonces, hay veces que entro en Bounty y como dura 2 minutos y medio, pues básicamente hago durante 2 minutos el tonto y en los últimos 30 segundos me pongo a jugar bien, ¿vale? Lo suficiente para ganar la partida y llevarme más monedas. Y es una manera que tengo de sacar las monedas de... No se la colo por aquí, ¿eh? Vale, voy a intentar curarme de vida y a ver si me puedo colar. Si el gol se queda ahí arriba, pues se la voy a liar. Vale, esto es gol. Ahora sí que es gol. Vas a llegar tarde. Vas a llegar tarde y golito. Cuando tenéis mala colección o simplemente un modo de juego que no os gusta, las monedas hay que sacarlas igual, gente. Así que para eso están los bots. Vale, si tuviera la ulti, si tuviera la ulti era gol, ¿vale? Porque hubiera agrupado a las tres, los hubiera matado a los tres y hubiera subido y lo hubiera metido. Pero no ha podido ser y a ver ahora si nos meten gol o no. Sería el primer gol. Oh, sí, pues va a ser gol, ¿eh? Pues nada, primer gol que le meten a Spiuk los bots. No tiene mayor historia. En principio lo más normal es que ahora les haga lo que he explicado antes, ¿vale? Ahí están los tres metidos. Y a falta del primo que le voy a pasar el balón. Y si baja para abajo lo voy a meter. Ahora me voy a ir por la izquierda o por la derecha. Depende de dónde él se meta. Cuidado, 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 cuidado. Que esto puede ser que me maten, ¿eh? Vale, he intentado. Vale, ahora está la caja rota. Ahora está la caja rota. Si lo hubiera estado roto de antes, pues sí que hubiera entrado. A ver, también hay veces que un bot te hace counter y si no estás concentrado, pues ya veis, ¿vale? Que hay rondas que se pueden ganar en un minuto y hay otras pues que la cabrona de la ronda se te tuerce y tus bots también son tontos, ¿vale? O sea, los bots tuyos también son tontos, no solo son tontos los de ellos y te la pueden liar parda, ¿vale? En este caso, pues ya, ahora sí que el gol va a entrar para adentro. Y siguiente rondita, no sé las que llevamos ya ganadas, ¿vale? Vamos a jugar un par de ellas más para que quede bastante claro que aunque un bot te la puede liar, en el momento que tienes un poquito de experiencia, la partida se va a ganar fácil, ¿vale? Y ya no te quiero contar si tienes experiencia con el Brawler. En este caso estoy jugando con Tara, que hacía que no la usaba desde el principio de la actualización, o sea, a principios de diciembre. La cheté y la dejé, básicamente. El primo que se queda ahí abajo y me voy para arriba yo. Porque a mí realmente el que me puede hacer daño es el primo. Me escondo un poquito ahí y chutamos. Y el Cole también me mata, ¿vale? El Cole en dos ráfagas me puede snucar. Pero bueno, la Anita no me preocupa tanto, ¿vale? Vale, vamos para arriba. Tenemos la ulti, entonces lo único que tenemos que hacer es tirar así el balón, meter la ulti para quitarle, para quitarnos a este de encima y ¡chutar! ¡Ay! casi estaba el 2-0, ¿eh? Pero bueno, básicamente habéis entendido el concepto. Aquí lo que haces es jugar solo porque tus bots disparan random. Y bueno, pues en este caso, no he metido gol por el canto de un duro, ¿vale? Pero ya te digo yo que si juegas con bots, gente... Mira, ahora mismo, pues nada, tengo que retroceder. Si me curo de vida rápido, podría meter gol ya, ¿eh? Pero como veis, estoy jugando básicamente solo, ¿vale? Vale, ahora sí que sí, me tira el oso por aquí y se la lío, ¿vale? Esto es golito. Otra rondita para Buchaca. Y saca las monedas rápido, menos el puñetero Bounty, que como dura 2 minutos y medio, por eso no me gusta, pues tienes que estar ahí 2 minutos y medio, ¿vale? 2 minutos y medio siempre. Por eso no me gusta Bounty. Además me parece un sistema de juego un poco aburrido. El de los Smash and Grab, pues es de ir cogiendo diamantes, de quitárselas. No me gusta. Brawl Ball también me gusta bastante. Para hacer el tonto, no para hacer partidas serias. Hay que quitarse ese primo de encima. Es lo que te puede hacer daño aquí ahora mismo. Y la Sally, si te pilla de cerca, también te puede poner mirando para algún sitio que no quiero mencionar. Vale, hay que matar a esa Sally. A ver si me ayuda alguno de mis bots. Vale. Venga, vamos para arriba. Tengo la ulti casi cargada. Y estoy con una Tara, que realmente tampoco es que sea el mejor brawler del mundo para este modo de juego, ¿vale? Si realmente me pusiera un brawler que con el que fuera más fácil romper cajas, pues el escarnio sería el doble de mayor. Vale, ahora mismo ellos están todos muertos. Vamos a ayudar aquí, vamos a matar aquí al oso, ¿vale? Esto que estoy haciendo de lanzarle el balón para atacar está bastante bien, ¿eh? Creo que el primo me mata antes de llegar. A ver, va a chutar, o sea, me va a tirar la ulti y me mata. Sí, con la ulti me quita el balón al lanzármela, ¿vale? Si no me hubiera lanzado la ulti o su ulti no me quitaría el balón de los pies, pues podría haber matado gol. Metido gol, ¿qué cojones matado? O Spiuk, Spiuk ya no sabe ni lo que dice, tiene una borrachera de la leche. Venga, hombre, ya, fuera por ahí a tomar por culo. Venga, vale, espera, ¿que cargo la ulti? Si cargo la ulti, ¿podría chutar desde aquí? No, no tengo ángulo. Bueno, pues metemos gol por la derecha. Cuidado que viene la Sally me puede matar. Tira la ulti, vuelvo a coger el balón y disparo. Es muy importante que tengáis en cuenta lo que me acaba de pasar, tanto como con la Sally ahora, como con el primo antes, ¿vale? Cuando te tiran la ulti, todos los brawlers que rompen muros cuando la utilizan, te quitan el balón, ¿vale? Entonces, en este caso, la Sally me ha tirado la ulti, me ha quitado el balón y yo
he tenido que volver a coger el balón, ¿vale? Para chutar tienes que volverle a coger. Pero bueno, la clave es que os quede bastante claro, sobre todo para los que sois de Android, que este tipo de cuestión es bastante útil. Que incluso los jugadores buenos usan bots, ¿vale? Para sacar monedas, para ciertas cuestiones. Y me apetecía traerlo al canal porque creo que es algo que la mayoría de Android no se ha cuestionado nunca. Nunca le ha dado por pensar en el tema de bots. Y es bastante interesante, sinceramente. Si llego a tener la ulti, esto era ya gol. No la tengo. Y entonces me voy a tener que quitar este puñetero oso. Encima he fallado el tiro. La Anita me viene. ¡Oh! ¡Me la ha dado! ¡Me la ha dado! ¡Me la ha dado! ¡La meto! Bueno, chicos, yo creo que queda ya súper, súper, súper claro lo fácil que es jugar con bots, pero no os confiéis, ¿vale? Que al principio los bots os van a ganar, ¿vale? Al principio los bots os van a ganar. Pero bueno, como ya sabéis, se crearán bandas para jugar con vosotros cuando salga el juego para Android, para poder ayudaros a todos, y cuando ya hayáis tenido una base mínima, sí que os aconsejaría jugar con bots, porque van a ser un poquillo más duros que los jugadores iniciales, y cuando ya seáis capaces no de ganar tan fácil a los bots, pero sí de más o menos ganarles mayormente, pues entonces ya tendréis un nivel equivalente a las 2000 copas, por así decirlo, ¿vale? Yo estoy ahora en 4400. Recordamos que con los nuevos cambios de balance, ahora subir hasta 5000 copas va a ser muy fácil. Es decir, ahora voy a subir mucho de copas y todos los demás van a subir más copas porque se sube mucho más fácil. Pero bueno, hablo en copas anteriores, ¿vale? Quizás ahora, yo que sé, subir a 4000 copas se va a hacer bastante rápido. Pero la cuestión es que vais a poder tener un nivel bastante decente cuando seáis capaz de ganar a los bots. Y nada, chicos, este es el vídeo de gameplay del día. Quiero deciros que tengo uno de Darryl espectacular, donde he ganado 15 rondas seguidas. Y no sé si subir ese porque han sido partidas que he arrasado más que jugando contra bots, ¿vale? Con eso os lo digo todo. Así que no sé si subirla realmente o directamente crear otro gameplay, ¿vale? Porque han sido partidas tan arrasando que no sé qué hacer. Chicos, dejadme en la caja de comentario si queréis que haga el vídeo de Darryl y que le suba, que solo me faltaría editarle. Y nada, por mí esto ha sido todo, chicos. Muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta mañana. ¡Chao, gente!